Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos al directo en el cual vamos a estar con vosotros viendo la presentación de la nueva serie Oppo Reno 4 5G. Y digo serie porque probablemente no, seguro que sí, habrá más de un terminal. Y como hacemos últimamente, ya lo hicimos hace unas horas, estábamos aquí y hoy estoy con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Jaume. ¿Cómo has amanecido hoy? Pues la verdad que me ha dado la sensación de no haberme ido a mi casa, tío, fíjate, curioso. Pero te podrías haber quedado aquí, hubieras ganado tiempo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, yo creo que una camita hay que poner aquí en la oficina, ¿eh? O algo así. Bueno, buenos días a todos y a todas, o buenas noches si estáis desde el otro lado del charco. Como dice Jaume, tenemos presentación de Oppo interesante, ¿eh? A ver qué presenta. Ya sabéis que esta familia Reno, bueno, siempre ahí en la gama media, media alta, saca terminales interesantes, Jaume. Sí, porque precisamente es eso. No esperéis hoy el super flagship que supera el Oppo Find X2 Pro, no es el enfoque de la serie Reno, pero ojo porque son teléfonos muy serios, ¿no? Yo creo que va a tener ese enfoque de gama alta, no de gama super premium de más de 1.000 euros, pero sí de gama alta con muy buenas especificaciones, obviamente con compatibilidad 5G, más que nada porque ya lo pone en la presentación, lo pone ahí, Oppo sí. Reno series 4 o 5G, ¿no? Y nada, tengo curiosidad también por saber cuántos teléfonos vamos a ver. Oppo habla de Oppo Reno 4 series, con lo cual significa que hay más de uno. Pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro. Yo he puesto por tres, igual. Pero tres. Veremos, a ver. Tampoco te la juegas mucho, ¿eh? No, hombre, lo habitual sería eso, ¿no? O dos o tres. Podría ser dos también, ¿no? De hecho, yo creo que esto está anunciado ya, ¿no? Bueno, no sé cuántos veremos. Lo que sí veo aquí es mucha gente comentando, ¿eh? Pese a las horas, tío. Sí, es una hora que no es la mejor. Porque son la 1:20 de la mañana en México, las 3 de la mañana en Perú. Bueno, muy bien. Pues las 4 de la mañana hay alguno... Gente que trasnocha, que le gusta... Mucho insomnio veo por aquí, ¿no? Sí, insomnio. Sí, porque, hombre, evidentemente mucha gente que hasta ahora pues está trabajando, está estudiando, etcétera, etcétera. Pero bueno, si sacan un huequito para ver Topes de Gama, para enterarse de qué trae la nueva serie Reno 4 de Oppo, pues lo puedo hacer que mejor con nosotros, porque lo vamos a estar comentando. Como veis, ya tenemos aquí la presentación que ha medio empezado. Mira, ¿y ahí cuántos hay? ¿Dos? No, o no es sé, el mismo. No lo he mirado. Pero... Fíjate que no va al mismo tiempo esta presentación que la que tenemos. Ya. Va descompasada. ¿Estaba antes o después? No, estaba antes. Yo creo que estaba antes. Ayer iba antes esta. Bueno, voy a hacer mi chequeo... ¿Vas a hacer tu chequeo habitual? Te voy a dejar a ti. Vale, ¿puedo hacer un poquito de spam? No. Sí, ¿no? Vamos a hacer un poquito de spam, pero spam sano. Simplemente avisaros de que hoy, aparte de este directo de los Oppo Reno 4 series, pues tendréis también el podcast, ¿vale? Topes de Gama Unplugged, canal de YouTube que podéis seguir desde ya. Pues hablaremos, evidentemente, de todo lo presentado ayer por Google, hablaremos de lo que presentó también Xiaomi, ya sabéis, el Mi 10T y el Mi 10T Pro, que tenéis ya primeras impresiones en Topes de Gama, que además hay que decirlo que Carlos se marcó una intro del vídeo que es absolutamente espectacular, o sea, súper otaku el tío ahí dándole caña. Y yo creo el vídeo, aparte de por el teléfono, que también merece la pena solo verlo por la intro. Así que os recomiendo que vayáis a verlo. Y nada, hoy, como digo, esta tarde tendréis el podcast, un podcast que vamos a hablar de muchos temas, por supuesto, estos Oppo Reno 4 y Reno 4 series, que ya sabéis que Oppo, bueno, están poniendo aquí imágenes, luego lo pinchamos, el evento, pero están poniendo aquí imágenes, vídeos promocionales. Y Oppo, a mí una de las cosas que me gusta y que creo que siguen manteniendo en el tiempo, Jaume, ya estás aquí. Se escucha muy bien. Es el diseño. Está feo que lo diga, pero se escucha muy bien. Se escucha muy bien, ¿verdad? Claro. El diseño y también la innovación en algunos aspectos, ¿eh? Yo soy muy fan, lo he dicho, hice un vídeo cuando me cambié al Oppo Find X2 Pro, que a mí una de las cosas con más diferencia que me gustó fue la carga rápida de 65 vatios. Y eso fue, en su momento, innovación. Totalmente. Bueno, lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? No hay nadie que lo haya superado todavía, aunque, por ejemplo, Oppo es una de las marcas que ya ha presentado tecnologías de mayor... velocidad de carga, y para mí esto es fundamental. Estas innovaciones tecnológicas a mí me flipan, y especialmente las relacionadas con el tipo de carga. Me parece que es súper útil, práctico en el día a día y que todo el mundo, pues evidentemente, le vendrá bien. Totalmente de acuerdo, Jaume. Que estamos con el Nestí, ¿eh? Es curioso, pero es muy temprano por la mañana, pero en la oficina hay Honestí o Honestí, ¿no? Honestí o Fanta Limón. Fanta Limón, o, la Fanta. O jamón. Ah, bueno, mira. O gazpacho. Un gazpacho hasta ahora igual... Es una combinación un poco extraña, un poco todo lo que rara, estamos haciendo. ¿No? O sea, rara. Es más hora de café que de otra cosa, pero bueno. Yo, de hecho, tengo aquí todavía un poquito los párpados pegados, ¿eh? Ya, que, Miguel, apuras mucho, tío. Apuras mucho. Me he despertado pronto el caso, ¿eh? Porque no sé por qué, tío. Pues te tienes que despertar antes. La vida, ya, efectivamente. Bueno, oye, solo por aclarar, ya hemos visto que el Pixel 5 no llega a España, que lo sepáis. Sí.
Y eso hay que conseguirlo, porque yo, yo ya estoy con hype, tío. Yo ya quiero. Por cierto, se ha filtrado un tío en no sé dónde, en Europa del Este, que ya lo tiene el tío y ahí ha publicado en YouTube desempaquetado. Esto es muy de Google, ¿eh? Hostia, esto es muy de Google, de filtraciones a saco, de no cuidar esto, pero... Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, pues sí, pues quedan, oye, quedan 7 minutos y medio, ¿eh? Para que empiece esta presentación, así que mientras podemos rellenar un poquito... Beyond the Light. ¿Qué quiere decir Oppo con esto? Pues, ¿qué nos está sugiriendo? Aquí... ¿Qué podemos leer sale, entre y líneas? Sale, de hecho, así como un rec, ¿no? Como grabando, ¿no? Podría ser un modo noche para vídeo o algo así. Oye, pues está bien hilado. Podría ser, ¿no? Está bien hilado. O sea, me parece coherente con el eslogan. Sí. Aquí lo tenemos, Jaume, tío. ¿Quieres que les pongamos un poquito el vídeo a la gente, tío? Venga, pues ponemos un poquito el vídeo. Sí, para que lo vean bien. Overlay. Se ve espectacular, ¿eh? No ha funcionado, Miguel. ¿Qué ha pasado? Si te lo pongo así... Mira, se está bugueando. Cambia. Bueno, vamos a arreglar esto, Miguel. Cambia. Vamos a arreglar esto porque esto es un drama, ¿eh? A ver, dale al otro. ¿Al que no tiene overlay? ¿Sin overlay? Toma, tampoco. Muy bien, topes de gama, fantástico. Hemos tenido problemas ya esta mañana a primera hora precisamente con la captura, con el programa que usamos para capturar, la el OBS. Madre que me parió. Con que captura mal el Chrome. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si me meto aquí para modificar, o sea, se va a ver todo. Ya. ¿Sabes? Pero claro, no nos quedamos nada. No hay más. O sea, yo tengo que darle a esto. Bueno, este es el menos dramático. Mira. ¡Se ha arreglado! ¡Vamos! ¡Se ha arreglado! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, muy bien, pues ya está. No, el problema es cuando lo pones a full screen, ¿no? No se arregla, no. Esto está loquísimo. Ha habido un momento que parecía que estaba bien, ¿eh? De hecho, ha habido un momento que estaba bien, literalmente bien. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le está pasando a esto? No sé, se ha quedado tupi, tío. Ayer no dio problemas, ¿eh? Ayer no dio problemas, cago en la leche. Vale, pues a ver, yo qué sé, tío. Tengo que darle a esto y modificarlo. Ya está. Venga, pues modificarlo. No, ahora se ve. Mira, se ve de maravilla, tío. No se ve increíble. ¿Y ahora si le das a full screen se estropea o qué? Pues tiene toda la pinta, ¿no? A ver, pruébalo. Pruébalo una vez más. ¡Pimba! ¿Ves? Se queda pillado cuando le das a... Se queda completamente pillado, ¿eh? Bien, bueno, pues muy bien. Para empezar bien el día, pedimos disculpas. Además no vuelve, ¿eh? O sea, una vez se queda pillado, ya no vuelve. Sí, tengo que ponerme aquí, Jaume, para quitarlo. Bueno, pues nada, ponte ahí. Ahí está. Disculpad, problema técnico de última hora. Toma por saco el Chrome. Venga. Ya no hay directo. Vamos a ver, Jaume. Siempre da muchos problemas precisamente con la captura del navegador, ¿eh? Con pantalla, tío. Te la estás jugando fuerte, ¿eh? Me la estoy jugando, pero es que es la única manera. Te la estás jugando fuerte. Voy a poner Chrome, tal. O sea, como fuere, podéis también ir viendo detrás nuestro en la pantalla la presentación, que va a estar puesta, evidentemente. Y el audio está pinchado. De hecho, lo vais a poder escuchar el audio a medida que vamos a estar comentando. El audio con nuestra voz por encima, obviamente, pero lo vais a tener ahí. Pero sí que es verdad que nos gustaría hacer bien la captura, como hacemos habitualmente, que hoy parece ser que... Es que empezar tan pronto a un youtuber no le sienta bien. O sea, totalmente. Esto es así, Miguel. O sea, Ibai hasta ahora pues está de resaca todavía. ¿O no? No, Ibai se acaba de acostar ahora mismo. Ibai no se ha levantado. Ibai se acaba de acostar. Faltan 5 horas para levantarse. Bueno, vamos a ver, tío. Aquí está bien. Yo lo estoy viendo bien. Vale. ¿Ahora qué? Pues ahora esto se ha ido un poco a la verga. Está, ponlo en su sitio. Vale, ya ok. Está de lujo. No, de lujo nada. Bueno, ¿dónde estoy? Aquí no. No está en pantalla completa. Este no es. Bueno, Miguel, yo te digo que tienes 4 minutos para arreglarlo. ¿Cuatro minutos solo? ¿Quieres que le demos más salseo al tema? ¿4 minutos para arreglarlo o estás despedido? Molaría mucho, ¿eh? Si no lo arreglas en 4 minutos. Tío, no, la pantalla completa se va, tío, no entiendo. Y a ver, si lo pongo en el Chrome también se va, sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta pantalla completa, tío? Pues déjalo a no pantalla completa. Y lo redimensionas un poco, igual. A ver, venga, vale. Ponme otra vez el overlay. El overlay. Quítalo. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a esto, por favor? Se hace como parpadeos raros. Madre mía, el desastre, ¿eh? Haz eso, tío. Quítalo y lo dejas redimensionado así. Ya está. ¿Ah? ¿Cómo lo veis así, chicos? No es perfecto, pero más o menos, ¿no? Mira, sí, se ve muy bien, Miguel. Tú así lo das por válido, como calidad en topes de gama. Hombre, no me hubiera gustado que fuera mejor, pero dentro de la situación creo que... Vale, ¿y el otro? Para quedar 3 minutos... El otro déjalo, tío. El otro olvídate del otro. Vale. O sea, si tenemos esto... Perfectly.
¿Entiendes, no? Bueno, o sea, pues ya no está. No es el pues... momento de tirarse un triple de medio campo. Ya está. Pues a dos esto minutos es. De que empieza la presentación. Esto es. Me parece bien. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Evidentemente están con 3G. Nosotros tiene pinta de que es la conexión, ¿eh? Lo que nos está fallando, Jaume. Qué va. No tiene nada que ver, ¿eh? Usan Edge. ¿Ves? Es que ese es el problema. Que hoy me has tocado, me has abierto pero aquí. Eso es Chrome. Eso es Google Chrome lo que estás capturando. Vale, puede ser. Pero tienes abierto el Edge y esto hay conflicto, Jaume. Yeah. Esto hay conflicto aquí. No se llevan bien. Eso es cierto. Se ve bien. Todo bien. Bueno, lo vamos a dejar así, chicos. Venga, ¿eh? Menos entrada. Okay, ya está. Hago una última prueba. Voy al plano general y vuelvo. A ver si... Vale, venga, a ver si no rompemos nada. Bien, vamos. ¿Sí? ¿Ha funcionado? Ya está, ha funcionado. De ahí no se va a mover, ¿eh? De ahí no se va a mover, Miguel. No voy a tocar nada. Vale, dos minutos, ¿eh, Jaume? Dos minutos. Venga, tengo ¿qué esperas? Cuéntame qué esperas de Oppo. ¿Cómo ves a Oppo? ¿Qué piensas de Oppo? Pues creo que es el fabricante... ¿Qué piensas de software? Tú que eres experto en software. Pues mira, me gusta mucho ColorOS, ¿eh? De hecho, hay un vídeo en Topes de Gama Plus que podéis ir a ver ya, porque Oppo es de esos fabricantes que empezaron, bueno, regulero, en cuanto a software, pero rápidamente en su expansión internacional se han dado cuenta de que tenían que dar un paso más, ¿no? En cuanto a software, y yo creo que han sabido, ¿no?, entender lo que pedía el mercado y sobre todo han escuchado a los usuarios. Entonces, hoy en día nos encontramos una capa ColorOS bastante más, no sé cómo decirlo, para más mí es una minimalista mezcla. Y más estética, ¿no? Creo yo, sí, sobre todo sí. Visualmente. Y luego también es una capa rápida y funcional, ¿no? Totalmente. Porque al final... lo que pedimos muchas veces es eso, es velocidad, ¿no? Y que total. Tampoco te inunden a bloatware, ¿no? Eso es. Y yo creo que las compañías chinas en general, eso lo entendían muy mal hace unos años. Sí. Yo creo que la primera que lo más o menos entendió bien fue Xiaomi. Y a partir de ahí las demás dijeron, vale, este sí, es el camino. A Xiaomi le costó también esto, entender sí, el tema. Pero, ¿eh? Pero lo fue entendiendo y yo creo que el resto, y Oppo a la cabeza, entendieron que tenían que hacer otras cosas con el software. De hecho, que me perdonen la gente de Oppo, pero lo digo en plan positivo. Me parece que ColorOS es una mezcla entre OxygenOS y MIUI. Es decir, es bueno. Ese mix, claro, es ese mix de tiene toques de Xiaomi, de un pelín más asiático, ¿no? Pero también mezcla cosas de más Android stock, más puras, como vemos en Oxygen, ¿no? Yo creo que es una mezcla muy buena y hace que los teléfonos al final de gusto utilizarlos en el día a día. Así que yo por mí muy bien y luego en cuanto a fabricación me parecen una maravilla los teléfonos. El diseño de Oppo, me parece top. El diseño es súper top. Es quien más cosas diferentes ha hecho en cuanto a diseño y le sí. ha dado un toque diferencial. Sí, sí. Y creo que lo que les falta ahora es ese empujoncito final para ya ocupar el puesto del otrora gigante Huawei, ¿no? Yo creo que es lo que les falta y tienen las armas para ello, ¿no? Claro, muchos yo creo que han entendido que el momento complicado que está pasando Huawei es un momento para, oye, totalmente. Ahí vamos a rascar todo lo que podamos, ¿no? Oppo es como el candidato número uno a comerle el cuota de mercado a Huawei. Sí, sí. Así que veremos, a ver esto Reno 4, que al final, a mí particularmente, ya sabéis que todo lo que sea la gama más alta, el Find X2 Pro es el teléfono que más me mola, pero hay que reconocer que al final las cosas que se venden pues suelen estar a un precio un poco más contenido, ¿no? Sí, ¿qué precios crees que veremos hoy, Jaume? Aproximadamente. Yo diría que veremos... Entre 4 y 500, 400 y 500, por ahí. Entre 400 por la parte más baja, no, y un poco más arriba. Yo creo que llegaremos a 700, probablemente. Ajá, bueno. No lo sé. Me la juego porque no sé qué van a pensar. Vamos a ver, ya lo hemos dicho, para el que se acaba de incorporar, vamos a ver varios modelos de Oppo, de la familia Reno 4. Pues no va a ser uno, sino que a lo mejor vemos 2, 3, 4, quién sabe. Y entendemos que, bueno, sí, puede ser, ¿no? Que el más top llegue a los 700 euros, ¿no? Quizá. Esto empieza ya, Miguel. Esto empieza ya. Tenemos cuenta atrás. 43 segundos. ¿Se oye la presentación? Yo creo que sí. ¿Quieres que lo compruebe por si acaso? Quiero que lo compruebes. Venga, pero, o sea, se va a oír bajito, pero ¿se oye o no se oye? Jaume, por favor, decirlo también en el chat, ¿vale? Y así, o sea, si yo me callo, escucháis a este tío hablar. Aunque sea bajito, ¿eh? Aunque sea bajito. ¿Se oye o no se oye? Venga, va. ¿Se oye o no se oye? Va. Ahí, decirlo. ¿No se oye, Jaume? Me dice Jaume que no se oye. ¿Cómo que no se oye, tío? Esto es lamentable, ¿eh? A esta hora de la mañana, tío. No se oye. Ay, qué pena de vida, tío, ¿eh? De verdad. También te digo que lo que hay que oír es más... La pregunta es, ¿por qué no se oye? ¿Lo tienes controlado o no? Creo que no. Bueno, empieza ya la presentación. Voy a hacer un cambio aquí raro. Vale. ¡Pum! Ahora se oye más alto, ¿eh? Yo creo que ahora se va a oír, ¿eh? Ahora se va a oír, pero darme un segundo que lo compruebo.
¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues no se oye, ¿no? Bueno, empieza la presentación, os hago un poco de translator, mientras tanto, haciendo un poco de repaso, ¿no? De repaso de los últimos meses y de lo que ha estado haciendo Oppo, evidentemente, como todas las presentaciones, pues viendo un poquito la evolución de la marca, que en este caso es importante, obviamente. No sé por qué no se oye. ¿No sabes? No lo sé. ¿De verdad no sabes? No tengo ni idea, tío. ¿El técnico de sonido dónde está? Es increíble, ¿eh? Pero cierto. No tengo ni idea, tío, por qué no se oye esto. Bueno, nos está contando un poco, bueno, agradecer a la comunidad, evidentemente, por el crecimiento, por la aceptación. Habla de que Oppo es una compañía de gente, ¿no? De la gente. Al final, lo que quieren es eso, conectar personas con los smartphones, con la tecnología y con los teléfonos móviles y un poco la chapita para empezar. La verdad que poca sorpresa de momento. No se está perdiendo mucho por no escuchar a este señor. Está jugando Miguel, ¿eh? Estás configurando cosas aquí como si fueras ingeniero. Como si fuera aquí un hacker de la NASA, tío. Te crees ingeniero y no lo eres, ¿eh? Through technology. Being able to lift each other up became our Bueno, habla un poco de que incluso en estos tiempos difíciles, ¿no? Que evidentemente es algo que ha afectado a todas las compañías, ¿eh? Y lo hemos visto. Han habido retrasos, han habido momentos complicados, han habido presentaciones que se han cancelado, que se han mudado, se han cambiado a eventos online, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy. Pero bueno, es una realidad que se oiga ahora mismo, ¿eh? ¿Tú crees que sí? No, no las tengo yo todas, ¿eh? Es muy posible que se esté oyendo ahora mismo este señor hablar, ¿eh? Perfecto, pues ahora lo vamos a comprobar. Ya, ya suena. ¡Vamos! Fenómeno. Estoy feliz, Jaume. Ingeniero, ¿eh, tío? ¡Vamos! O sea, no solo no te vamos a despedir, sino que te vamos a subir el sueldo. Vale, me parece bien. Me parece bien, luego lo hablamos. Bueno, ¿qué está diciendo este señor? Perdonadme, ¿eh? Nada, de momento chapa, no os han perdido nada. Chapa, vale. Oppo, cómo molamos, la evolución, momentos difíciles, todo bien, lo vamos a petar. Vale, oye, ¿el volumen qué tal? No te fíes, ¿eh? No leas a la gente. Ya, ya, estoy viendo ahora sí, ya se escucha, sí, ya se oye, ya. Vale, pero pasaba? ¿El volumen qué? ¿No? ¿Pero el volumen qué? Pues no, no, no tengo ni idea de qué pasaba. Lo voy a comprobar. ¿Vale? Vale, a ver, porque si a lo mejor este tío se le está escuchando muy alto y se queda incómodo con nuestras voces, ¿no? Pues yo creo que habría que regular aquí un poquito. Yo lo he bajado un poquito, o sea, lo que quiero es que se oiga bajito, ¿no? La presentación, que no se oiga súper llamativo, ¿no? Pero bueno, a ver qué dice Jaume, que lo está comprobando. Estamos viendo aquí un vídeo, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Ok, vale, bien. Vale, pues aquí estamos viendo, ¿eh? Este nuevo vídeo. We are masterpieces. Hemos tardado más de la cuenta, ¿eh? En tenerlo todo bien, Miguel, ¿eh? Ha costado. El caso es que, claro, yo he llegado un poquito tarde y me ha dicho Jaume, no te preocupes que yo estoy aquí configurando todo, que vaya flama desde el principio para que luego no haya que hacer nada. Pero además es que no había que hacer nada porque estaba configurado de ayer. Pero bueno. Lo único que tenías que hacer era probar esto, Jaume, tío. Oye, pero oye, esto funcionaba, ¿eh? Antes de que lo tocaras tú funcionaba. ¿Tú estás seguro de eso? Por supuesto, lo sé yo. Hemos comprobado antes. Si te conozco ya, Jaume, la hostia. No has hecho ni una prueba. Has encendido aquí, has dicho voy a hacer un story y tal, otro. Literal. Basically, everything that our Reno series stands for and embodies. Bueno, serie Reno, venga, vamos un poquito. Venga, a ver si avanzamos, Fiera. Te diré que el directo de Oppo este tiene 78 espectadores. Ojo, Siempre tenemos nosotros más que ellos, ¿no? Bueno, claro, hombre. Que por cierto, ¿cuántos somos? Aquí 111 me gusta, no puede ser, ¿eh? Hay que dejar muchos más me gustas en este directo. Venga, va, que es muy temprano. Vale, cuando vemos aquí otro vídeo promocional, Jaume. Un básquet aquí. Se han currado, ¿eh? Se han currado. Muy coloridos, Oppo es muy del color. Sí, sí. Como, sobre todo en esta familia, Barça, Reno, ¿no? Que siempre es muy color fútbol, pues esto es lo mismo. Claro, Oppo y Barça. Oppo y Barça. Patrocinador, Oppo del Barça. Está todo, que está todo aquí. Está todo hilado. Está todo pensado. Unos genios del marketing. Bueno, quiero ver teléfonos, ¿eh? Quiero ver teléfonos. Necesito... ¿Cuántos vamos a ver? ¿Tú cuántos crees? ¿Tú crees que tres también? ¿No? Vale, ahí está Oppo Reno Series 4, tal, bla, bla, bla. Yo creo que tres. Molaría yo creo que tres. 4, Reno 4. Estaría mal tirado. 4, Reno 4, 5. A ver, este señor que va a abrir aquí su taller. Su taller de telas. Stéphane Aspul.
que tiene nombre francés y apellido inglés, tío. Está hablando francés, ¿no? Sí. Que juega al básquet y tal, y cuál. Yo toco la batería, pero no soy muy fan de la presentación de Chapita, ¿eh? Esta empieza a ser un poco Chapita. Empieza a ser un poco Chapita. Empieza un poco Chapita, de buen rollo lo digo, ¿eh? Es que esto se está poniendo muy de moda, ¿no? El invitar como a sí, gente, ¿no? Random, que no tiene nada que ver con tecnología, ¿no? Para que nos cuenten un poco en el medio, ¿no? Cuando ya has visto algo, pero claro, ahora... Claro, o sea, a ver, estamos perdiendo un poco aquellas presentaciones de el señor Oppo en este caso, diciendo, este es el teléfono, esto es lo que tiene, con esto va a hacer unas fotos espectaculares, ¿no? Pero tenemos que conocer la historia de Stéphane Aspoul. O sea, es una mezcla de contrastes, ¿eh? Jaume, se llama Stéphane, que es francés. Se apellida Aspoul, que parece inglés. Y tiene un nombre de la tienda que es Pigalle, que parece italiano. Parece italiano. Es que lo tiene todo, ¿eh? Esto es el mundo actual en el que vivimos. Sí, sí, total. Esto es la globalización. Totalmente. Ha llegado incluso a esto. Totalmente. Este tío hace ropa, música y teléfono. Soy bastante fan de lo que lleva en la cabeza. No tengo claro si es una boina, si es una bandana o qué es, pero soy bastante fan de eso. Es una boina dana, tío, una boindana. Oh, mira, ahí el Oppo, ¿eh? Ahí lo tiene, ahí míralo, lo tiene. Ahí, como bueno, haciendo... ¿Pero qué hace con los dedos? No lo sé. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Que no hace falta hacer eso? ¿Que no necesitas hacer eso? Ay, es como los señores mayores, ¿no? Que, claro, claro, sí, sí. Que hacen así para ampliar a muerte al ojo, tío. Al ojo, ¿vale? Para hacer las fotos. Qué grande. Bueno, ahí está con su fundita. Mira, vaya fundita, ¿no? Fundita oficial. Y se la lleva colgando. Bueno. Se la lleva colgandera. Me ha gustado, ¿eh? Este tío entiende de moda, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que he visto, lo poco que hemos visto de este teléfono, ya hemos visto un módulo de triple cámara trasera, ¿no? Uh-huh. No sé si habrá algún sensor más chiquitito que complemente este conjunto, pero de momento pero tres cámaras. ¿Este señor hace las historias estas donde guarda a Oppo, no? ¿Las hace él o no? Ojo el spam, ¿eh? Chicos, súbale un poco más, se les escucha más a ustedes que la presentación. Es la idea, ¿eh? También te lo digo. Sí, sí, sí. Tú has dicho que se oía bien, ¿no? Pues ya está. Nada, Roberto, ya está, ¿eh? Ya puedes dejar de hacer el spam ese que al final te baneamos, ¿eh? No, así. Madre, qué duro, ¿eh? Qué duro eres, Miguel, hasta ahora de la mañana. Como las mañanas, tío. ¿Qué energía tienes? Cago la leche. Cago la leche. Bueno, ¿qué más dice Stéphane? Pues poca historia, tío. Nos está contando su libro. Está vendiendo su libro, Stéphane. Mucho Stéphane, texto. No queremos tu libro. No queremos tus fundas para llevar el Oppo Reno 4. Queremos el Oppo Reno 4. Mucho texto, Stéphane. Mucho texto. Mucho texto. Venga. Estamos de vuelta. During our collaboration ha dicho cancha baloncesto, ¿eh? Sí. Oye, este va muy fantasía, ¿no? El presentador, sí, sí, ¿no? Es lo que te digo, el colorido. Que le dan rollo, tío. Sí, pues fuera broma, lo de la funda, igual es la funda oficial esa que ha hecho Stéphane, ¿eh? No, tío, sale ahí, mírale, Pigalle. Bueno, pues Oppo, ya tenemos, Pigalle. Ya tenemos drama, ¿eh? Ya tenemos drama. Primer dramita, ¿eh? Primer dramita de la presentación. Bueno, la funda más grande que mi mochila, tío. Respeto todas las fundas, ¿eh? Pero esa yo no la llevo, ¿eh? Pero es de Pigalle, tío. Sí, Pigalle, sí, Pigalle lo que queda tú bien, tío. Bueno, aquí, vemos teléfono, venga. Pimba, todo pantalla. Hostia, me gusta, ¿eh? Muy aprovechado, ¿eh? Muy, ojo mucho, los márgenes, ¿eh? Que son realmente pequeños. Vale, USB-C. Ligera curvatura, hemos visto, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Y ojo el modo noche, que puede ser una de las claves, ¿eh? De tenemos esta ahí cámara. Los tres sensores, que parece que hay un cuarto sí. sensor, ¿eh? Sí, yo sí, creo sí, que yo son creo tres también. Más uno, que serán cuádruple cámara en este caso para Reno sí. 4. Diseño bastante bonito con estos colores que es le dan muy bonito, Oppo, tío. Que hacen como un vale, diferentes... ¿eh? Sí. Reno 4 Pro, Jaume. El bueno. Vamos a ver qué nos cuentan, pero interesante esto, ¿eh? Bueno, estamos viendo el diseño, algo bastante diferencial, muy al estilo Oppo, ¿eh? Sí que es verdad que no hay gran novedad, pero llama la atención siempre estos colores elegidos, qué que además hacen como un cierto degradado en función de cómo les incide la luz, que a mí particularmente me parece que es muy bonito. Creo que Oppo es de los fabricantes que hace teléfonos más bonitos del mercado. Sí, sí, totalmente. Vemos ahí en el módulo de la cámara que pone una serigrafía, pone Ultra Steady. Mira, ¿qué tenemos, Miguel? Pues muchísimo nivel de prisma de cristales. Vale, vale. Millón. Yo de aquí lo veo peor, entonces por eso te preguntaba. Pero... Space Black y Galactic Blue, los dos colores disponibles de este Reno 4 Pro. Yo creo que lo que has dicho tiene sentido, que va a enfocar esto muy al vídeo, porque ya lo hemos visto lo que tú decías sí. antes en la presentación. Vale, delgadito. Uh-huh. Muy bien. Veremos qué batería tiene, evidentemente, porque el grosor, sí. uno de los problemas que puede tener es tener un menor amperaje, ¿no?, de batería, pero bueno, veremos a ver qué tal. Bastante delgado, ¿eh? Sí, sí, joder. Bastante en esa foto promocional parece una charadura. Sí, sí. ¿Ves los milímetros? No lo veo. Bueno, hay 0,44 milímetros, pero es que lo vemos muy chiquitito nosotros, claro, para que vosotros lo veáis bien.
Hombre, no tendrá 0,44 milímetros de grosor. No, no, imposible, claro. Eso estaba buscando un dato razonable, ¿sabes? Que me pareciera lógico. Ese no es. Vale, video features, ¿eh? Ahí está. A ver qué quiere decir con esto. The Oppo Reno 4 Pro is equipped with a triple lens camera system. Vale, triple lens. Vale, entonces parece ser que son tres sensores y el otro vale, será 48 megapíxeles, vale, principal. Principal. IMX586 sensor. Vale, IMX, vale, sensor de Sony, serie 5. The 12 megapixel 12 ultra night wide angle video camera. Ojo con esto, ultra night wide wide angle video camera, es que ya este sensor ultra gran angular. Ojo a esto, lo ponen como noche video cámara, cuidado con esto. Ojo con esto, vamos a ver y investigar qué nos trae. Y luego tenemos de 13 megapíxeles un telefoto que no sabemos cuántos aumentos tendrá, pero mira, van a detallarnos este sensor gran angular con 2,8 lo diré, los focal, ¿no? No, los micrones estos de tamaño del píxel. Vale, micros. Eso. Hombre, es algo, ojo, es algo bastante diferencial, ¿eh? Y últimamente estamos viendo pocas novedades en cuanto a cámara, más allá de detalles. Y esto me parece que puede ser algo curioso. Sí, sí. Y hemos visto como el vídeo cobra protagonismo. Lo vemos en TikTok, lo vemos en Instagram, lo vemos en YouTube, lo vemos en el día a día. La gente cada vez hace más vídeo, ¿no? Vale, detección autofocus por láser. Está ahí justo debajo, ¿no? Our new ultra night video algorithm. Ultra night video algorithm. Obviamente este sensor tiene que ir acompañado de software, de algoritmos y de que el teléfono lo sepa procesar de un modo específico para que pueda tener mejor experiencia. Veremos cómo lo demuestran, ¿eh? Veremos si tiene más que ver con grabación de vídeo en bajas condiciones de luz o tiene alguna funcionalidad extra que no conocemos. Tiene toda la pinta, sí. Mira, ahí vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Del ultra night video. Vale, izquierda apagado, derecha encendido. El claro ejemplo, ¿no? De comparación. Hombre, se ven diferencias importantes. Se ve mucha diferencia, ¿eh? Ya estoy teniendo ganas de probar este Oppo Reno 4, ¿eh? Cuidado, que esto ya son cositas, distintas, ¿eh? A mí sí, me gusta ver este tipo de cosas, tío. Se ve mucho más luz, ¿eh? Sí. Muchísimo. Obviamente, estas son las clásicas demos de los fabricantes, pues bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas, claro, porque ellos siempre buscan la excelencia en un contexto específico, pero es una buena señal, claro. O sea, cámara gran angular con modo noche específico para vídeo, ¿vale? Esto es lo primero que nos llama la atención de este Reno 4 Pro. Bastante interesante esto, ¿eh? Más tiene sentido, ¿no? Que sea con el gran angular. Yo creo que el vídeo invita, ¿no? Normalmente a tener más visión, ¿no? De campo, sí, en algunos momentos. En la mayoría de situaciones yo creo que es bastante recomendable, ¿no? Poder utilizar el gran angular, sobre todo para paisajes o para entornos. Yo creo que normalmente se ve mejor con el gran angular que con el sensor principal. Tenemos un Ultra Steady Mode, ¿vale? Modo super estable 3.0 que mezcla estabilizador electrónico con estabilizador óptico, ¿no? OIS más EIS, ¿no? Eso es. Los dos juntos para tener una mejor estabilización. Eso es algo que ya habíamos visto en alguna ocasión anterior, pero que no está de más, obviamente, y es fundamental. So we made sure that all the videos that you want to record on the move will come out smooth and steady. Bueno, intentan que todos los vídeos que grabemos sean smooth and steady, ¿no? Que sean fluidos y estabilizados, ¿no? Que tengas una buena experiencia, que al final, cuando grabas a mano alzada con las manos, sin trípodes, sin accesorios, sin nada, es algo fundamental, porque el gran problema siempre es que se mueve, tal, no sé qué. Y eso también en bajas condiciones de luz influye en que se vea peor el vídeo, ¿no? Si no tiene esa estabilidad. Sí, sí, totalmente, claro. Aquí estamos viendo el ejemplo, claro, ¿no? Corriendo por este puente y la verdad que la estabilización está muy bien, ¿eh? Because we're really proud of this technology, we also added it to the front camera. It's the first. Venga, cámara frontal. También con ultra steady, ¿eh? Mm-hmm. Lo han añadido la tecnología a la cámara delantera, por lo que dice. The front steady video will keep the video stable. Esto está bien, ¿eh? Porque esto muchas veces pasa. Porque muchas veces usamos el vídeo en el selfie. Más sobre todo para stories, ¿eh? Y cosas de estas, ¿verdad? Y que esté estabilizado me parece clave, ¿eh, tío? Sí, sí, totalmente, tío. ¿Será este el único teléfono Android que no sea tan lamentable en stories de Instagram? Mira, Carlos ha hecho una donación. ¡Bien, Carlos! ¡Máquina! Dice, ¿haréis TikToks con el Reno 4? Buena pinta. Sí, claro. Siempre. ¿Tú has visto a la TikToker esta que lo está petando mucho? Hay varias que lo están petando mucho, ¿no? ¿Cuál? Pero hay una que siempre sale bailando la jipeta.
¿Ah, sí? En un paso de cebra delante de un Lamborghini. Siempre. ¿Ah, sí? Siempre. Ostras. Siempre. Pero... una cosa loca. Bueno, bueno, curioso, ¿no? Siempre hay un Lamborghini siempre y un paso de cebra. Siempre es delante de un Lamborghini. Igual ella se baja del Lamborghini, ¿no? No es el mismo Lamborghini. Ah, no. Es un Lamborghini diferente. Y ahí está también una de las incógnitas de esa tía. O sea, la gente la ve por varios factores. Ya, no, ya imagino, ya, no hacía falta que lo dijeras. Pero es muy curioso que siempre, en un paso de cebra, de la calle, que se ve que los coches están pasando y tal, y siempre hay un Lamborghini detrás. Y además, diferentes Lamborghini, diferente color, diferente modelo. Hay que darle vuelta a esto, ¿eh? Curioso. Yo creo que ella, el Renault 4, le puede encajar, ¿eh? Le puede encajar perfectamente. Fácilmente. Un Lamborghini, un Renault 4. Mascarilla, ¿eh? Para cumplir la bien, normativa. Bien, bien, importante, importante. En todas partes del cuerpo, ¿no? Esto se puso de moda, ¿eh? Bueno, algunos que se ponían la mascarilla ahí como de tanga, ¿no? Esto ha pasado. Esto ha pasado. No tenía la suerte de ver eso. Esto ha pasado, sí. Bueno, nos están contando un poco las ventajas, ¿no? De tener estos sensores tan estabilizados. Me da mucha atención, perdón que te interrumpa. Es que esto dime, es importante. Vale. ¿Por qué Carlos ha donado 2,29 euros? Ya exactamente 2,29, o sea, ¿no? Es curioso, sí. Podría haber donado 2 euros, o 3 euros, o 2,50, pero 2,29. Será un predeterminado. Ha decidido que iba a donar 2,29. O sea, tiene que haber algo detrás que no sabe. Es muy posible, es muy posible. Bueno, ya podemos volver al Renault 4. Vale, esto que nos están contando las ventajas que vamos a tener con estos sensores tan estabilizados, y una de ellas era poder hacer un hiperlapse, por ejemplo, y ahora nos están hablando un poquito de este modo un poquito más profesional para la grabación de vídeo, ¿no? Que también es muy interesante. Vemos esta rueda que me recuerda bastante a la que vimos en los iPhone 11 Pro, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos esta ruleta, ¿no? Para ir cambiando entre el gran angular, el telefoto y el sensor. Es muy práctico, y si además le dan un feedback áptico... Es clave eso, es clave. Es clave, tío, para tener una buena sensación a la hora de utilizarla. O sea, no es solo añadir esa ruleta, sino que a medida que tú vas cambiando notes el... Eso es. Como si hubiera unos dientes reales, sí, sí, en los cuales estás moviéndote, ¿no? Bueno, macro mode, que entiendo que es un modo, entonces es decir, no es un sensor dedicado, con lo cual muy probablemente este sensor gran angular también se ha encargado de hacer este modo macro, ¿no? Esto lo hemos visto en otros fabricantes también, como Huawei, ¿verdad? Creo recordar. Sí, efectivamente, puedes utilizar el mismo sensor. Yo recuerdo OnePlus, diría. OnePlus también, lo puede cual ser. Tiene sentido hasta cierto modo porque son de la familia, ¿no? Sí, pero sí, parece ser que veremos ese macro que utiliza el gran angular, ¿no? para poder hacerlo. Estaba viendo aquí modo retrato también por la noche con bajas condiciones de luz y, oye, la verdad que se ve bastante bien. Evidentemente, es lo que decía Jaume, ¿eh? Son imágenes como unas condiciones perfectas de luz para esta demo. Habrá que probarlo luego en el día a día, pero bueno. Decir que lo probaremos en breve, ¿eh? No sabemos el día exacto, pero probablemente de cara a la semana que viene. ¿Por esto cuando sale a la venta? No sabemos todavía. Pues nos dirán la presentación. Vale. Así que parece ser que la semana que viene lo podremos tener ya en la mano, así que obviamente os haremos primeras impresiones, luego más adelante la review, comparativas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien, Ultra Dark Mode, ¿eh? Esto es un modo noche mejorado, ¿no? Ojo, porque dice Ultra Dark, ¿eh? No, no, hay que ser bastante ambicioso, ¿eh? Decir sí, Ultra Dark, sí. Ya. Ojo, o sea, un juego fuerte. ¿Cuántas veces ha cambiado de chaqueta este tío? The AI Portrait Mode includes the dice Carlos, ha vuelto a donar 2,29. Ya lleva. Dice, es lo mínimo que deje escribir un comment. O sea, por menos no te deja escribir, no te deja escribir comentario. Qué fuerte. El cabrón ha puesto lo mínimo. Lo mínimo, ¿eh? Si el dinero va para ti. Pero ha puesto lo mínimo, pero dos veces. Que termina en tu bolsillo. Pero lo ha puesto dos veces. Claro, uno, entonces, sí, claro. Lo mínimo, pero dos veces. Claro. Está bien. Que por cierto, podéis donar, ¿eh? Como Carlos. Para que respondamos vuestro comentario. Bueno, estamos hablando siempre de Oppo Reno 4, como veis ahí, specs, ¿no? Evidentemente 5G, estamos viendo los diferentes apartados de cámara con el sensor principal de 64 megapíxeles, el gran angular. Súper, súper enfocado a la cámara. Modo ultra, ¿no? Súper enfocado. Sí, muy enfocado a la cámara. Muy enfocado. Muy enfocado. No nos han dicho nada más, de hecho. O sea, bueno, pero ahora dirán más. 4.000 miliamperios. Bueno, 4.000 miliamperios. Ojo, no es una locura de amperaje. Habrá que ver el tamaño de pantalla, ¿no? No es una locura de amperaje, pero recordemos que estamos hablando de uno de los teléfonos más finos que hemos visto. Al menos sí, en esa imagen parecía extremadamente fino. Correcto. Y luego, recuerdo yo, al utilizar Find X2 Pro, que el consumo de autonomía era mejor de lo esperado. No sé por qué, no sé si es por el software, pero estaba como bien optimizado. Están hablando de carga rápida, pero no veo el dato, ¿no? De cuánto. 35% más rápido que la generación anterior. Veremos qué significa esto. O sea, si hubiera tenido carga rápida de 65 vatios, lo hubieran puesto así en la frente. Sí, 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 ¿eh? O sea, entiendo que serán 30 o algo así, ¿no? O 40 incluso. Veremos.
4 hours without having to worry about a thing. Bueno, nos está poniendo ejemplos de cuánto dura la batería, ¿no? De cuán rápido carga la batería. Exacto. Siempre estos ejemplos son un poco ambiguos, ¿no? Porque dependen, pero bueno. Es que es muy delgado, ¿eh? Lo que decía Jaume. Es muy fino, ¿eh? Muy, muy fino, ¿eh? Quiero saber el dato, que me parece lo fundamental, que no sabemos, pero bueno. Y el tamaño de pantalla también, ¿no? O sea, al final... ¿Pone Superbook 2.0? Sí, eso pone. Estábamos por la 3, ¿no? Ya. No estoy seguro, no me acuerdo de memoria. Vale, tiene un cooling system, ¿no? De multicapas para refrigerar un poquito el teléfono, lo cual está muy bien. Son como diferentes materiales, ¿no? Sí, eso parece. Como que hay diferentes capas, ¿no? Que probablemente para ir aislando y disipando ese calor del dispositivo. Está bien pensado. We've got heat under control. Al final, la gestión del calor es uno de los elementos complicados, ¿eh? Que hay un teléfono. Totalmente. Recordémoslo, porque al final estamos delante de un pedazo de procesadores, GPUs, tal, y evidentemente eso genera mucho calor. ¿Cómo disipar ese calor sin que sea un riesgo? Pues es uno de los grandes retos que tienen, ¿no? Que a veces no pensamos en esas cosas. Nos sentamos, muy fácil, cojo este procesador, está tal, no sé qué, no meto. Bueno, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, y una de ellas es la gestión del calor. Sí, sí. Están hablando ahora del Super Night Time Standby. Esto entiendo que es un modo que se activa automáticamente, ¿no? Para ahorrar batería. Eso es. Y te consume solo un 2% en reposo, ¿no? No está mal, ¿eh? Joder. Está nada mal. Espectacular. Pero esto espero que no se active por la noche a lo loco. Claro, depende. Estoy ahí party hard a las 3 de la mañana. No, claro. Supongo que tendrá que estar conectado al cargador, ¿no? O algo así, digo yo. Bueno, entonces, ¿para qué quieres que ahorre batería? No tiene sentido, Jaume. No sé. Algo habrán pensado. No, entiendo que igual, según la hora, si ve que hace no sé cuánto que no lo usas, no sé, tendrá su... Puede ser. Bueno, procesador 765G, ¿no? Eso es. Procesador, vamos, más que comprobado, que es una muy fantástica opción. Muy contento, ¿eh? Muy contento con este detalle. Me parece algo que pasamos por alto, pero que lleve el Snapdragon 765G. Me parece una muy buena noticia, ¿eh? Obviamente es compatible con 5G, ya lo hemos dicho, sí. Que tenía esta conectividad. Ya imaginábamos que sería este procesador por eso, ¿no? Bastante bonito por detrás, ¿eh? Me gusta también. The Reno 4 Pro is 20% faster for 5G uploads and downloads. Bueno, habla de que es un 20% más rápido, ¿no? En uploads, ¿no? Sí. En subir información. Sí, están hablando de la antena, ¿no? Que le han incluido con este procesador para la antena 5G y, bueno, que presumen un poco de que no es solo 5G, sino que además 5G, bueno, ¿no? Que va a tener buenas velocidades de descarga. Ojo de los que apuesta fuerte por el 5G, ¿eh? Vale, 7,6 milímetros, ¿eh? De grosor. 90 Hz la pantalla, importante. Curvada, 6,5 pulgadas. 12 de RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Ojo, bueno, con esto. Bueno. Ah, sí que es carga rápida de 65 watts. Bueno. Se está poniendo calentito el tema. Ojo con esto, ¿eh? Cuidado. Ojo que es más pepino. Igual va a ser más caro de lo que pensábamos. Es muy probable. Pero, sí. Es muy probable que sea bastante más caro. Quitando el procesador, es 12 top GB todo, RAM, ¿eh? O sea, 12 GB de RAM es nivel top. 65 vatios de carga rápida. Vale, el Reno 4 lleva el mismo procesador. Vale. Lleva 8 de RAM. Pantalla un poquito más pequeña, 6,4. Vale. Y... ¿Pone tecnología del panel? No. ¿Es 90 Hz también? No. Vale. Es Full HD Plus, pero no es 90 Hz. Claro, el 90 Hz claro, se queda para el Reno 4 para Pro. Pro, ¿eh? Eso es. Y con más RAM, 12 GB de RAM, una pantalla ligerísimamente más grande. ¿Alguna diferencia más has visto? No. Y el Reno 4 Z. Este entiendo que es el más económico, ¿tenemos ¿no? de la familia. Sí, tiene que ser el más económico, el Reno Z. Vale, que ya lleva un MediaTek Dimensity 800, que no es un mal procesador, también 5G. 120 Hz Silky Display. ¿Serio, tío? ¿120 Hz? Silky Display. Igual es la tasa de refresco táctil, ¿no? Eso es. Que no es la tasa de refresco como tal. 8 de RAM, 128, no me ha dado tiempo a ver más. Mm-hmm. Vemos bueno, un módulo trasero, 4 cámaras. 8-128, no es mala configuración de memoria. No, que va. 5G también, incluso el Reno Z también es un teléfono 5G, obviamente. Este Dimensity 800 parece ser que es compatible con tecnología 5G. Veremos a ver, yo no recuerdo a la memoria haber probado un Dimensity 800 últimamente. Pues lo están montando bastantes teléfonos, ¿eh? Sobre todo en Realme. Yo creo que igual lo que llega de Realme 7 Pro, por ahí pueden ir los podría tíos. Podría ser. Vamos a verlo. Bueno, aquí vemos vídeo de este promocional, iba a decir profesional. Hombre, profesional. Es bastante profesional. Sí. Eso, tío. A ver si tú lo harías mejor. No, que va. Cinematic Mode, bueno, resumimos, ¿ok? Sí, esto es mucho un resumen de la cámara, ¿eh? También vamos a terminar de ver. Vale, quiere perderlo, ¿no? Esta de esto. Para afianzar conceptos, ¿no? Claro, mucho de la cámara, mucho del vídeo. Ojo, que la carga rápida, a pesar de ser 65 vatios, la han pasado un poco por encima. Imagínate lo asumido que lo tienen ya, ¿eh? Que es algo de lo que puedes presumir y no han
presumido especialmente, es curioso. Yo lo hubiera puesto, mira, aquí, ahora que claro, sí lo vemos, pero yo lo hubiera puesto, vamos, enorme. Primero, en grande, tío. Bueno, buena pinta, ¿eh? Hemos visto tres teléfonos, Oppo Reno 4, Pro Reno 4 Pro, Oppo Reno 4 Z. Y veremos, tenemos mucha curiosidad por los precios de la comercialidad. ¿Cuánto cuesta? No sabemos, no sabemos. Aquí no hay. Sabemos. Precio, ya, precio, ya, precio, ya. Precio, dame precio. Dame precio, dame billetes. Well, it seems like there's a Reno 4 for everyone with these three options. Efectivamente, hay un Reno 4 para cualquier persona, pero venga, dame. Actually, ¿cuánto me va a costar? Reno 4 series might also be for you if you like other colors like. Y con la funda esta Pigale, ¿eh? No. Yo quiero la funda no. Pigale, ya. No me digas, ¿eh? Unique. Yo me voy, ¿eh? Me lo ojo el verde este, ¿eh? So we've hostia, mola, mola mil el verde, ¿eh? Está bastante fresco, ¿eh? Mola mil el verde. Está flama, ¿eh? Está flaminiscente. Está curioso, ¿eh? El verde. ¿Pero este es el 4 Pro? No lo sé. O este es otro. Pues ojo, no, va todo personalizado, la caja. Bueno, bueno. Que no me queda claro si la paleta de colores también aplica a todos los modelos, ¿eh? Yo entiendo que no. The green glitter is a Reno exclusive color. Ah, vale, este es un color exclusivo, ¿vale? El Reno, el green glitter este, que es el que va personalizado, toda la caja. Vale, 12 de RAM y 256 GB. Igual es el único, ¿no? Este color. Ojo que hay otra donación de Frank Hernández. 2 euros, ¿eh? Muchísimas gracias, Frank. Es 120 Hz de refresco para el panel, es IPS. Eso es lo que nos dice Frank, vale, muchas gracias. Vale. O sea, encima dona y nos aclara una duda. Una bestia, es la bestia. La bestia, Frank. Pero no me ha quedado claro, entonces son 120... O sea, ¿es de retáctil o de...? Yo creo que es de... No nos ha quedado claro. Yo creo que es de refresco. Frank, por favor, ¿podrías donar otra vez y aclararnos esto? Yo creo que es de refresco, pero lo que dice es que el panel es IPS y que probablemente los otros sean paneles OLED. No lo sabemos todavía. Vamos a intentar confirmarlo, vale, a lo largo de la ojo presentación. Ojo el relojito, ¿eh? Cuando termine la presentación, lo más probable es que recibamos la nota de prensa con toda la info. Así que ahí lo vamos a... ¡Ojo! Oppo Watch, ¿eh? ¡Ojo! Oppo Watch. Lo quiero. Bravo. Lo quiero, Jaume. Bien. Quiero bien, esto. Bien, esto me gusta. Quiero el Oppo Watch. Lo quiero. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta muy bien. Oppo Watch, venga. ¡Ojo! Oppo que va fuerte, ¿eh? Va a romper la baraja, ¿eh? Acaba de presentar tres teléfonos y un reloj como... Venga. Como quien presenta aquí cualquier tontería, ¿eh? Como Estefan presenta fundas Pigale, tío. Hombre, lo mismo. Estefan, una bestia, Estefan. Recordaros que ya hicimos unas primeras impresiones del Oppo Watch, pero muy superficiales porque teníamos una versión que todavía ni siquiera era una versión final, que el software no estaba completo, con lo cual os hablé muy por encima del Oppo Watch. Obviamente no es una review y necesitaremos probar ya la versión definitiva para poder hablaros de él, pero las primeras impresiones no pudieron ser mejores, la verdad. A mí me gusta mucho, ¿eh? La verdad que en diseño me parece precioso. Absoluta el Apple Watch, no hay duda ninguna de eso. Yo no lo creo. Pero no está creo. Bien copiado. Yo no lo creo. ¿No lo crees? No, no. ¿Cómo que no lo creo? ¿Te crees que es una copia del Apple Watch? Porque es que cualquiera que hace un reloj cuadrado y bien diseñado ya es una copia, ¿no? Miguel, es un reloj cuadrado. Miguel, hasta los fondos de pantalla. Esto es una copia de... Miguel. Es un teléfono cuadrado, rectangular. Miguel, los fondos de pantalla. ¿Esa X es de Apple? La ha hecho Apple en su vida. La tipografía. Todo. Todo. Confía en mí. Vale, vale, bueno. No sé. Dicho eso, me encanta. Raro. Oh, claro. Una cosa no quita la otra. Pantalla 1,9 pulgadas. Alta resolución. Píxeles por pulgada. Voy a ver si consigo más información. Miguel, ¿eh? 326 píxeles por pulgada, ¿eh? Para una pantallita de un reloj está muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Oppo Watch uses two endurance modes, which means that if you charge your Oppo Watch for a few minutes, cárgalo en minutos, dice, y úsalo para días. Yes, days. Days. Yes. Shout out to our VOOC flash charging for this. O sea, ¿en cuántos minutos puedo cargarlo para días? A ver, cuéntamelo. Vale, un montón de registros de deporte, evidentemente. Ya sabemos que la orientación deportiva de este tipo de wearables pues es lo más habitual. Pero a mí lo que me gusta es el diseño, ¿eh? Sí, tengo nota de prensa, Miguel. ¿Ya la tienes? Bien. La acabo de recibir. Venga, cuéntame los precios, Jaume. Muchas gracias por mandarme la nota de prensa. Hacemos el spoiler, igual no lo puedo decir todavía. Sí, bueno, lo voy a mirar. Si pone que no lo hubieran embargado, a ver, pone aquí. Que no lo hubieran embargado. Pi me ha mandado la nota de prensa. Vale. Oppo lanza la serie Reno 4. Venga, la precio. Revolución en la era 5G. Formada por tres dispositivos. Por Reno 4, por Reno 4Z y por Reno 4. Ahí está viendo el precio ya, calla. 799 para el 4 Pro. Justo lo que pensábamos un poco, ¿no? Rondando los 700. Vale, en la edición guapa, 849. La del verde este. Vale, raro.
599, el Reno 4. ¿Vale? ¿Y el 4Z cuánto? 399. Ojo, ¿eh? Recordemos que tiene 8 GB de RAM, ¿eh? Y 399 el Oppo Watch. El reloj. 800 euretes el Reno 4 Pro. ¿Qué os parece? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo lo veis? Con 12 de RAM, con carga rápida de 65 vatios, con el Snapdragon 765, con 256 de almacenamiento, con esta triple cámara interesante, cuanto menos, a falta de probarla, pero desde luego tiene pinta de estar muy bien trabajada y muy bien pensada en los diferentes modos que han hablado, ¿eh? Estabilización, modo noche y demás. Cuidado, ¿eh? Welcome back. I'm still here. Tampoco me gustan estas notas de prensa donde es las mucho texto, ¿no? Es parrafada, ¿no? Es parrafada, ¿eh? A ver, descarga fotografías. No quiero fotografías. Ah, que va a hacer un unboxing el tío. Muy bien. Qué bestia. Muy bien. Bueno, pues míralo, vamos a ver. La caja es el mismo rollo que tiene Fine X, ¿eh? Sí. A ver qué dice la gente, tal, no sé qué. Brutal. ¿Cuál quieres empezar? ¿El Reno 4 Pro? Venga. Mira, Reno 4 Pro tiene una pantalla de 6,5 pulgadas con 90 Hz de refresco. Gorilla Glass 5, resolución Full HD Plus. Es compatible con HDR 10 Plus, tiene Dolby Atmos. Vale. Cual, hasta ahí bien. Batería, 65 vatios de carga rápida. Del 0 a 60, del 0 al 60% en 15 minutos. En 15 minutos. Claro, porque tampoco tiene un amperaje. Exacto. Enorme, ¿vale? Entonces eso le ayuda a cargar rápido. Mira, ha donado el bueno de Frank, tío. ¿Qué dice Frank? Dice, puedes elegir 60, 90 y 120 Hz de refresco. Reno 4Z. Qué bestia. Esto es lo último ya, ¿eh? O sea, y este costaba 399. Vale. Yo ahora estoy hablando del Pro, ¿eh? 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. O sea, muy buenas configuraciones de memoria y dos colores. El Galactic Blue y el Space Black. 7,6 milímetros de grosor y solo 172 gramos de peso. Muy ligero. Tiene protección IP54. Vale. Las cámaras son 48 megapíxeles, sensor principal, el IMX586, el teleobjetivo de 13 megapíxeles y el gran angular de 12 megapíxeles. Luego una cámara frontal con 32 megapíxeles. Luego tenemos autofoco láser en la parte trasera también, que era el agujerito ese que veíamos. Cámara frontal de 32 megapíxeles. Tío, qué bonito es, ¿eh, Jaume? Es muy bonito. Qué bonito es, tío. En ese color especialmente. Sí, sí, sí. En este azul, este es el Galactic Blue. La verdad que es súper bonito, tío. Súper bonito. Ahí estamos viendo el cargador de 65 vatios, incluido en la caja. Vamos a hacer aquí un tirón de orejas, ¿no? A lo que se va a venir por parte de algún que otro fabricante, ¿no? Exacto. Pasamos al Oppo Reno 4, Miguel. Venga, te digo específicamente. Cuéntamelo. El Oppo Reno 4 tiene una pantalla un pelín más pequeña de 6,4 pulgadas. ¿Vale? Con Gorilla Glass 3 Plus, resolución Full HD Plus, también compatible con HDR10, también con Dolby Atmos. Tenemos en este caso también carga rápida de 65 vatios, también en el Oppo Reno 4, no solo en el Pro. Carga del 0 a 60 en 15 minutos, obviamente, es igual en este sentido. Tiene 8 y 128 de memorias, con lo cual un pelín inferior, pero me parece que sigue estando muy bien. Sigue siendo obviamente compatible con 5G. ¿El dato de la batería lo has dado, que nos preguntan por aquí? He dicho la velocidad, pero el amperaje no lo veo aquí. Pero entiendo que sea el mismo, que sean los 4.000 miliamperios, ¿no? Que es lo que hemos visto. Pero no lo tengo ahora mismo aquí. Cámara principal de 48 megapíxeles, con lo cual el mismo sensor, gran angular de 8 megapíxeles cambia, y una lente blanco y negro de 2 megapíxeles. El Oppo Reno 4 normal no tiene la misma configuración de cámara que aquí, sí que yo creo que hay una diferencia importante. Sí, yo creo que sí. Luego tenemos una cámara frontal también de 32 megapíxeles y básicamente esto. Y cerramos con el Oppo Reno 4Z, que este evidentemente es el más económico de los tres. Aquí tenemos, ojo, una pantalla de 6,57 pulgadas. Vale, más grande. 120 Hz. Vale. Gorilla Glass 3 Plus, Full HD Plus, configuración de memorias de 8 y 128 con el Dimensity de MediaTek. Tenemos una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 18 vatios. De 18 en este aquí caso, ¿vale? Es inferior. También es compatible con 5G. Y los sensores en este caso tenemos. Ojo, tenemos. Sensor principal de 48 megapíxeles, lente blanco y negro de 2 megapíxeles, gran angular de 48 megapíxeles y un sensor de retrato de profundidad de 2 megapíxeles. Vale. Y cámara frontal 16 megapíxeles. Ah, no, perdón, 16 y 2. Tiene una doble cámara frontal. Tiene doble cámara frontal. Tiene un doble el 4Z.
Bueno, pues ya sabemos todo lo que teníamos que saber de esta nueva familia de Oppo, los Reno 4 series. Precios 799, repetimos, para el Reno 4 Pro. Sí. 599 para el Reno 4 y 399 para el Reno 4Z. Hablo de memoria, me puedo equivocar. Luego hemos visto una versión un poquito especial, ¿no? Una versión limitada del Reno 4 Pro, que era en este color verde, en este green glitter, que costaba 50 euritos más, ¿vale? 849. Te confirmo precios, Miguel, el Oppo Reno 4Z, el más barato, con 8 y 128 son 399. ¿Vale? El Oppo Reno 4 con 8 y 128 son 599. ¿Vale? Y el Oppo Reno 4 Pro con 12 GB de RAM, 256 y todo lo que hemos visto son 799. Precio confirmado. ¿Vale? Vale, con Snapdragon 765G. ¿Cómo lo ves, Jaume? Pues lo veo muy bien, la verdad. Me parece que es... Primero, me gusta que haya varios dispositivos, ¿no? Porque al final yo soy muy partidario de familias amplias. Cuantos más dispositivos para que la gente pueda elegir, mejor. O sea, en este sentido, guay. Y luego me parece que hay un poco de todo, ¿no? Y sobre todo, creo que Oppo, una de las cosas que aporta aquí es... mira, pasa una cosa. Es fácil la comparación. Muchas veces la gente hace la comparación... O sea, el procesador como que marca la gama, ¿no? Entonces, uh-huh, mucha gente piensa 765G no es super flagship. Claro. Pero luego ves configuraciones de otros dispositivos que igual sí tienen el procesador más flagship, pero igual la memoria no es UFS 3.0. Claro. O igual las memorias son inferiores, tienen menos RAM o menos almacenamiento. O igual la carga rápida no es tan buena. O el sensor principal de cámara es inferior. Entonces creo que hay que ver el conjunto. Y a mí como conjunto me parece que es un conjunto bastante redondo, a falta de probarlo, obviamente, que sin probarlo es imposible comentar más, ¿no? Pero creo que están bien posicionados en el mercado, ¿eh? Y a mí es que me gustan y me entran muy por los ojos, que es algo importante. Sí, yo en eso estoy de acuerdo y además me gusta mucho que Oppo haya dado tanto protagonismo a las cámaras, ¿no? Es algo que yo creo que se estaba perdiendo un poco, que estamos hartos, ¿no?, de ver especificaciones 64 megapíxeles, 108 megapíxeles, 48 megapíxeles. Pero luego al final lo que nos importa un poco es la calidad, ¿no? Y no es lo mismo, como dice Jaume, por mucho que tengas un sensor de 48 megapíxeles y luego el tratamiento que haces de la imagen no es bueno, pues oye, no hay que quedarse en el dato, ¿no? Es lo que me refiero, que es importante, claro, que los fabricantes hagan ese trabajo, ¿no? De vale, te pongo este sensor, pero además me he currado un modo noche en vídeo, me he currado una estabilización increíble, un modo retrato mejorado, ¿no? Es decir, esas son las cosas que al final vamos a utilizar y me gusta que esta familia Reno 4 haya apostado tan fuerte por la cámara, que desde luego nos deja con muchas ganas de probarla, a ver si de verdad han dado un salto, ¿no? Ya que han dado tanto protagonismo, a ver si es verdad que ese precio que igual estás pagando de más, ¿no? Lo pongo entre comillas, el de más, con respecto a otros similares en especificaciones, a lo mejor es que te lo está dando en una calidad mucho más elevada, ¿no? En cuanto a rendimiento fotográfico. Claro. Sí, hay algunos comentarios a ese respecto, ¿no? Hay gente que dice, claro, 765G, 800 euros, muy caro. Es una lectura demasiado simple. O sea, no se puede leer un teléfono así. Es como si yo cojo un coche y te digo 200 caballos, 40.000 euros. Muy caro. No lo sé, ¿no? ¿Qué acabados tiene? ¿Qué asistencias a la conducción? Exacto. ¿Qué tecnología? ¿Qué diseño? ¿Qué peso? ¿Qué servicio postventa? O sea, es que es una lectura excesivamente simple. Pero bueno, tenemos a nuestro amigo castigador Steve. Me gusta. El castigador. Castigador Steve nos dice, primeras impresiones, ¿qué opinan? Y esperaré su review. Quiero comprar un celular nuevo. Saludos desde California, muchacho. Bueno, las primeras impresiones ya las hemos dicho, ¿no? Pero lo acabamos de hacer, así que muchísimas gracias por estar ahí y por comentárnoslo. Ya hemos dicho un poco primeras impresiones y no me quiero ir sin hablar del Oppo Watch, que a mí me gustó mucho. 399, un producto que viene a competir directamente con el Apple Watch y viene a competir con lo más top de Samsung y de los fabricantes que hacen smartwatch completos, ¿no? Smartwatch con todas las funcionalidades, smartwatch muy pensados, como muy independientes en este sentido. Así que veremos a ver qué tal. Sí, yo muchas ganas de probar este Oppo Watch. La verdad, el primero, bueno, no el primero, pero uno de los pocos smartwatch premium, ¿no?, que hay en Android. Y la verdad que tengo ganas, ¿no?, de ver qué ha hecho Oppo. Sí, porque escasean, ¿eh? Ojalá hubiera más, ¿eh? Sí, ojalá. La verdad hay algunos, ¿eh? Huawei acaba de sacar uno que analizaremos en breve. Sí. Samsung tiene soluciones que son pero buenas. Ya está. Pero para de contar, sí, en premium, Huawei, gama Samsung, premium, Oppo. No hay nada. O sea. Y nadie había tirado por este diseño estilo Apple Watch. Yo creo que Oppo ha dado en el clavo en este sentido. Puede pero ser. Bueno, veremos a ver. Puede ser. Vale, pues estamos. Mañanita. Ahora toca grabar el podcast, ¿no? Ahora podcast, que lo podréis ver esta tarde, ¿vale? En YouTube y en vuestra plataforma de podcasting favorita. Y fenomenal. Ahora van a hablar de todo esto, ¿no? Un poco más. Fenomenal. Pues nada, chicos. Pues nada. Muchísimas gracias por estar ahí, por pasar la mañanita con nosotros. Nos veremos. Evidentemente, esta tarde hay vídeo, ¿eh? En Topes de Gama, Miguel. Sí, y en Topes de Gama ¿qué Plus hay? También. ¿Qué vídeo hay? También. ¿Qué vídeo hay en Topes de Gama? No lo sé. No lo sé. ¿Qué vídeo hay? Saberlo. El Oppo Reno 4. No sé. El Google Nest Audio. Pues no lo sé, lo tenemos que investigar. Puede haber un Motorola igual hoy. Motorola. Motorola, no sé, estamos pensando. ¿En Topes de Gama Plus qué hay?
Tampoco lo sé, porque tengo varios, tengo varios hechos y no sé cuál voy a publicar. Pero señal, que tenga varios hechos. Sí, claro. Hay contenido de sobra, para lo que queráis. Bueno, en fin, pues que un placer estar ahí. Nos vemos luego. En un ratito con más, que vaya bien. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.